A 10 días de que los guatemaltecos asistan a las urnas para participar de la consulta popular por el diferendo territorial insular y marítimo con Belice, la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció que no menos de 4.000 estudiantes de esta Casa Superior de Estudios participarán durante la fiesta cívica, con el fin de respaldar el buen desarrollo del plebiscito. Estamos ya de lleno apoyando, porque es un proceso que se va a realizar a nivel nacional el viernes de mañana. Los invito, estamos en el Paraninfo, en el inicio de la actividad, con los que van a coordinar. El Consejo Superior nombró coordinadores de esa actividad, como precisamente el decano de la Facultad de Derecho, el director de Ciencia Política, la directora de Información Pública y otros funcionarios que van a estar a cargo de esa actividad. Y por supuesto, apoyando, que nuestras instalaciones van a estar en todo el país, como usted lo menciona, nuestros centros universitarios prestos a colaborar en todo lo que se pueda. Ya están disponibles todos los centros de la USAC a nivel nacional. Participaremos como observadores y realizaremos un análisis para verificar cómo se está llevando a cabo la actividad, dijo Carlos Alvarado, rector de esta universidad. En el departamento de Izabal ya hemos comenzado con actividades para incentivar a la población a que se una a la consulta, concluyó Alvarado. El referéndum sobre Belice lo realizará Guatemala el 15 de abril. Para TCA TV informó Noé Pérez.